Gustavo, ¿estás con nosotros? ¿Sí? ¿Eh? Gustavo Nieves. Bueno, entonces, dadas las circunstancias y los problemas técnicos que he tenido yo en este momento, vamos entonces a continuar con nuestro siguiente expositor. Thread Modeling Automatizado, Gustavo Nieves, Venezuela. Gustavo, cuéntanos un poquito de ti. Háblanos un poquito. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Soy consultor en ciberseguridad con más de 5 años en desarrollo seguro y actualmente me dedico a investigación y a consultoría en ese tema. Llegué a Chile y gracias a la colaboración de la Quinta Región de Valparaíso creamos el segundo capítulo de OWASP en Chile, OWASP Viña del Mar. Okay. Y agradecido con esta gente, con los muchachos y con las organizaciones de la región. Y nada, estoy aquí hoy, el día de hoy, para presentarles lo que es Thread Modeling y Thread Modeling Automatizado. ¿Cuáles son las desventajas entre hacerlo de manera manual comparado con las ventajas de hacerlo de manera automática? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber sacado el espacio. Por querer compartir con nosotros, por haber preparado la presentación, por estar disponible, por querer apoyar y por haber generado, y en compañía de tus compañeros, haber generado un capítulo más de OWASP en Latinoamérica para hacer esta cadena mucho más fuerte, más robusta en temas de seguridad, y seguir compartiendo y tener más gente con la cual hablar y conversar y tener más conocidos con los cuales poder disfrutar de este tema tan maravilloso que es la seguridad informática, el hacking y todo este tema. Bueno, sin nada más que decir, démosle la bienvenida a Gustavo. Le vamos a pasar entonces a compartir la opción para que comparta la pantalla y nos muestre su presentación. Gustavo, muchas gracias y bienvenido. Gracias a todos. La idea principal de esta charla es, como mencioné anteriormente, ver las ventajas entre un thread modeling y el otro. Las ventajas básicas entre hacer un thread modeling manual a uno automático y comparar por qué deberíamos irnos ahora a la opción automática. Primero que todo, hay que saber dónde va el thread modeling. Antes de que comencemos con el pequeño workshop o demostración, siempre cuando estás en la parte del thread modeling, el thread modeling es algo que se hace más que todo o se debe hacer de manera ofensiva para el desarrollo. Y es algo que tú ingresas en la fase de diseño de la misma. Cuando tú lo ingresas en la fase del diseño, él debería a ti reportarte lo que vendría siendo las vulnerabilidades dentro del código antes de que tú llegues a hacer incluso un escaneo. ¿Por qué? Porque se examinan las cosas de diseño. Y cuando hablo de escaneo, hablo de escaneo de código estático o SAS. SAS es, como el nombre lo dice, la herramienta de código estático de análisis de problemas de seguridad, y va en la parte o a nivel de cuando tenemos el código en caja blanca. Entiéndase que podemos leer el código y no tenemos una aplicación funcionando compilada para lo mismo. Si no, es la fase donde estamos en el desarrollo, o solamente se hacen pruebas con la parte del código dentro de lo que viene siendo la fase del desarrollo de software, puro caja blanca. Entonces, para entrar a lo que es thread modeling automatizado, hay que revisar varios conceptos. Primero, que es un listado. Los listados, tenemos varios listados, como el CWE. El CWE es un listado de vulnerabilidades comunes y las puedes tener en hardware y en software. Y lo que ellos buscan es indicarte a ti o catalogar una vulnerabilidad según un código, ¿verdad?
Después tenemos lo que es el CVE, que son esas mismas vulnerabilidades que vimos en el CWE, pero asociadas a productos. Por ejemplo, si buscas vulnerabilidades en un producto en específico, las puedes tener catalogadas por año y por tipo. Pero cada vez que tú ingresas a una de ellas, tú ves que tienen algunas relaciones con IDs del CWE. Ahora, tienes un tercer listado o otro listado sería el de Common Attack, que es para la parte de enumeración de ataques más comunes. ¿Por qué estoy nombrando esto? Porque lo vamos a ver durante la herramienta, en la herramienta de código, de perdón, de la herramienta de Threat Modeling Automatizado. Ahora, en software pasa lo mismo. En software tú, por ejemplo, si ves los ataques más comunes, tú también tienes enumeración por el ataque y una pequeña descripción. Cada uno de estos listados tiene descripción, la relación de la vulnerabilidad, cómo se ejecuta, los prerequisitos, cosas de mitigación y cómo deberías parcharlo en el caso del CWE. En el caso del CAPEX, te muestra más una visión más ofensiva de lo que sería una vulnerabilidad. En base a eso, también tenemos que saber que hay calculadores de riesgo. La mayoría usa el Common Vulnerability Source Score, que es el CVSC, si no es mal, me recuerdo. Pero OWASP también tiene el suyo. Y la idea con esto es que nosotros cataloguemos las vulnerabilidades según un ranking. Y ese ranking, o esos factores, nos puede dar una numeración final. Entonces, hasta el momento ya tenemos entendido que son listados, ¿verdad? Que los listados se relacionan. Tenemos cálculos de riesgo o tablas de cálculos de riesgo, en donde simplemente nosotros podemos comenzar, como había mencionado anteriormente, a crear o a indicar de qué tipo viene siendo la vulnerabilidad que nosotros tenemos. Yo sé que muchos no usan el de OWASP, pero también tenemos uno. Entonces, factor de ataque o factor de riesgo, vulnerabilidades o el factor de las vulnerabilidades, el impacto a nivel técnico que va a tener y a nivel del impacto a nivel de negocio. Cuando tú tienes todas estas variables definidas, tú generas tu índice o tu score final. Y él te va indicando los posibles criticidad en base a cada uno de ellos. Listo. Entonces, nosotros también tenemos risk rating o calculador de riesgo. Pero también hay otro concepto que hay que saber cuando tú estás manejando threat modeling, que son los compliance. Los compliance son los reglamentos que se crearon para regular lo que es el manejo de data de los usuarios que viajan a través de las aplicaciones. Para eso, nosotros tenemos varios sistemas de compliance, como ustedes capaz han visto alguno de ellos. Por ejemplo, tiene PCI, que es para todo lo que viene siendo el sistema de tarjetas de crédito. También tienes IPA, que es para todo lo que es el mecanismo de salud o manejar los datos de salud dentro de organizaciones que pertenezcan a Estados Unidos. Entonces, los compliance son reglamentos que también van dentro del threat model. No solamente entonces tenemos listado, tenemos que hacer un ranking cuando hacemos threat modeling de las vulnerabilidades posibles que encontramos, sino que también tenemos que saber sobre los compliance. Esto es cuando lo estás haciendo de manera manual. Después, tú por lo general tratas de asociar eso a lo que se llaman TOC de vulnerabilidades. OWASP no es el único que tiene un TOC de vulnerabilidades. El SANS también tiene un 25 TOC de errores que buscan agrupar los listados. ¿Ven cuando vimos CW? Bien. Entonces, entendamos o repasemos lo que hemos visto hasta el momento, que son
listados, compliance, asignar categoría y número o cuantificar el riesgo y asociarlo con un índice. Esas son todas tareas del remodeling cuando lo haces manual. Ahora, también debemos revisar, por ejemplo, otros estándares. El más conocido actualmente para lo que es de seguridad Docker, o si ustedes quieren hacer pentesting en Docker, es el de el Center for Internet Security. Ellos manejan lo que es un propio, un estándar muy sólido para lo que son las pruebas en Kubernetes y Docker. Cuando llegamos a todo eso, entonces, ¿qué sucede? Sucede que la gente necesita saber, o un profesional de seguridad de la información necesita saber de compliance, calcular riesgo, listados, estándares. Y eso era hasta hace un par de años. Hasta hace un par de años nacieron lo que son las herramientas de código, o la, perdón dicho, las herramientas de time modeling automatizado, que lo que nos permiten a nosotros es, en base a diagramas, componentes, listados, cálculos de riesgo y compliance, generar esto, pero sin tener que esperar 2 meses o 1 mes a juntar todos los diferentes departamentos dentro de un área, ¿verdad? Para el día de hoy, si ustedes quieren participar conmigo, por favor, vayan al siguiente link que les estoy remarcando en la pantalla y verán que hay una versión de esta herramienta de Time Modeling que es Community. Ustedes simplemente se inscriben en ella para ayudarme en el ejercicio y para que no se sientan algo perdidos en lo que vayamos a hacer. Y se registren. La idea con esta herramienta que vamos a mostrar a continuación es que en vez de pasar 2 meses juntando a las diferentes áreas y a un profesional de riesgo de ciberseguridad que sí lo necesitas para validar lo que vaya haciendo la herramienta, tú puedes ahorrar mucho tiempo y juntar en una base sola de conocimientos todo el proceso. En base a eso, comencemos a ver cómo es una herramienta de Trend Modeling automático por dentro. ¿Por qué mencionamos los temas anteriores? Porque cuando tú tienes una herramienta de Trend Modeling, que era lo que les mencionaba anteriormente, tú tenías o tú ingresas lo que viene siendo los compliance. Ya tienes los compliance adentro. Tienes los controles. ¿Qué son los controles? Punto importante antes de que veamos. Es otro punto importante cuando estás haciendo Trend Modeling. La primera charla del día de hoy fue acerca de los controles de ASBS. ASBS es una guía que hizo OWASP para que tú cuando fueras haciendo el diseño de una aplicación, simplemente tú pudieras insertar pequeños controles que eviten los riesgos o las vulnerabilidades. Entonces, otro concepto. A sopesar en cuenta. Tú también cuando estás haciendo el time modeling, tú debes tener controles para que en cada fase en la que tú vayas viendo, que fue la primera de charla, los puedes implementar como posibles remediaciones. No solamente tenemos de web, también hay uno de mobile, pero cada quien tiene sus diferentes controles dependiendo de la tecnología. Hay varios tipos de controles. Entonces, en base a eso, toda esa data, tú la colectas en un sitio. Por ejemplo, recuerda cuando vimos Docker, CI, GDPR, IPA, que se los mencioné, los estándares de AWS, los de Azure, por su lado. Entonces, la idea de esto es tener eso, una base automatizada y concentrada de datos. Listado. ¿Recuerdan cuando hablamos de KP? Bueno. Tú juntas todo ese tipo de información que debería saberse de las diferentes áreas en un solo módulo y a tu disposición, el cual también tiene la ventaja de comunicarse con las aplicaciones de código que nosotros manejamos. Por ejemplo, puedes conectarte
con herramientas de código SaaS, puedes generar tickets, puedes reportar a las APIs, donde las APIs tú las haces customizadas a las reglas que tú puedes colocar. Tú también puedes ingresar aquí adentro tus listados, tus reglas, y modificar para hacer tu testeo más personalizado. Entonces, esto nos ahorra mucho tiempo. También tienes lo que es integraciones con las herramientas que por lo generalmente usamos de reportería, como Jira, email y demás. Cuando ya tienes una base de datos, o tú deberías tener tu base de datos automatizada, no importa si estás usando una herramienta como esta o tú quieres simplemente usar una hoja de Excel, y tu hoja de Excel, tú quieres mezclar toda esa data a los 1990, pero ese tiempo de organización es lo que te va a permitir a ti tener un trend modeling más sólido. Ahora veamos qué es un trend modeling, por ejemplo. Trend modeling parte, primero, definiendo qué es un producto. Definamos que este producto es un cloud. Después, siempre, como todo proyecto, tenemos un identificador. Podemos agregarle una descripción, una etiqueta, por lo general. Y partimos, después de definir esas cosas, en algo que se llama arquitectura. ¿Por qué las arquitecturas de diagrama? Hubo una brecha a finales del 2000 donde había algo que se conocía como diagramas UML. ¿Por qué la diagramación es importante aún en día? Porque la diagramación UML fue la primera base que nos dijo a nosotros cómo hacer unos diagramas que no fueran simplemente lógicos. Y nos permitía mayor abstracción y modelamiento en combinación a las necesidades que necesitábamos de hardware y software. Entonces es lógico que eso haya caído en la parte del trend modeling, porque es lo mismo el nivel de abstracción que vamos a necesitar para ver los posibles ataques y las posibles soluciones. Ya, los tres diagramas de clase más famosos que se pasaron a la historia fueron el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia te indicaba a ti, por ejemplo, cuando entrabas a una aplicación y hacías clic, ¿qué pasaba en la logística de la aplicación con la base de datos y el retorno? Un diagrama de usuarios eran las personas que iban a interactuar con el sistema. Y un diagrama de componentes era un diagrama en el cual tú colocabas, que lo vamos a ver ahora, la palabra componente dentro del trend modeling, viene siendo el hardware, el cloud y lo demás. Entonces, pasamos de toda esta estructura que era UML y la enfocamos, cuando se empezó el modelamiento, a esto. Ahora, si no se han logrado conectar en la versión community, es súper sencillo, nada más se loguean, ponen su correo y comienzan a usar. La diferencia en la versión community que ustedes van a estar es que no tienen todos los componentes. Incluso dentro de las herramientas como esta, tú defines los componentes con los que va a participar. Eso quiere decir, yo puedo aquí crear un sistema de pago de tarjetas de crédito. Yo también puedo crear un cajero automático. Ahora, voy a irme con una solución que tengamos todos. Primero, una aplicación web. Lo primero que tienes que definir, si nosotros vamos a decir que vamos a hacer un trend modeling, por ejemplo, de una aplicación web que es PHP, vamos a tener que nosotros llenar el mismo cuestionario que llenaríamos cuando hacíamos el trend modeling. Primero es pedir la mayor información posible. Eso quería decir que si tú tienes una página web PHP, tú tienes que pedir, ok, ¿cuál es la versión del servidor web que lo maneja? ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó? ¿Cuál es la versión del lenguaje PHP? ¿A qué está conectado esa versión del PHP? ¿Para qué? Para que eso a ti te permita modelar correctamente y detectar todas las posibles amenazas. Por eso el modelo amenaza es algo complejo. Y se usa para ver si los controles fueron aplicados como una medida. ¿Recuerdan cuando vimos los controles? Ahora, nombre de la página web. Vamos, PHP
Bueno. Zonas de confianza. Las zonas de confianza me hablan a mí el tipo de conexiones que va a tener él. Esto va a ser a través de internet, va a ser a través de una red privada, a través de una zona pública de conexión, una nube pública o un partner que yo tenga validado. Coloquemos que simplemente una página que tenemos en PHP, por ejemplo, como un WordPress, como habíamos mencionado, para agregarle más sabor a esto. Entonces, por lo general los WordPress tienen sistemas de pago. Cuando los WordPress tienen sistema de pago, tú tienes que definir en base al estándar. ¿Por qué le hace esta pregunta de tarjeta de crédito? Porque, como vimos anteriormente, y les mencioné, hay compliance. Compliance viene siendo de cómo se van a manejar los datos. Si yo tengo que procesar pagos de tarjeta de crédito, recibir componentes de la tarjeta de crédito, enviar información de los componentes de la tarjeta de crédito o guardar los datos de la tarjeta de crédito, yo obligadamente tengo que cumplir con el compliance de PCI. Entonces, yo marcando alguno de estos, él comienza a agregar esas reglas que vimos anteriormente en el link del compliance que le mostré. A nivel de la data que va a procesar como usuario es lo mismo. Vamos a decir que procesa data de usuario. Porque cuando envías el correo personal en el formulario de contacto. ¿Hay información de personas que estén asociadas a sistema de salud? No, porque no estamos manejando IPA. Si nosotros marcáramos aquí que el estándar IPA se activa. Ahora. Y así sucesivamente. Miren que abajo, si pueden observar, indica que el estándar será aplicado. Por eso es que el time modeling es importante porque estás mezclando todo. Estás mezclando las cosas que deberías saber, porque por lo general hay gente que nada más maneja el compliance. Son especialistas leyendo documentos, pero nunca han tocado un código en su vida. Hay gente que ha tocado código toda su vida, pero no ha visto cómo instalar una página web. Entonces no se relaciona con los estándares de soporte o seguridad en infraestructura. Entonces, lo primero que nos va a preguntar de la tarjeta de crédito para seguir con el ejercicio es, ¿qué data de la tarjeta de crédito yo voy a guardar? Le voy a decir, bueno, voy a guardar los tres últimos. ¿Cuál va a ser el sistema de autenticación de tu página web? Tú vas a pasar clave y contraseña a través de ella o no. Tú vas a usar certificados SSL. Yo voy a poner que solamente certificados SSL para ver qué nos arroja. Vas a incorporar criptografías dentro de tu función. ¿Qué quiere decir con esto? Casi todos los lenguajes de programación que ustedes conocen, por no decir todos, tienen librerías que hacen criptografía. Cuando tú tienes criptografía o clases para hacer criptografía, tú puedes hacer firma digital. Tú puedes crear algo de intercambios asimétricos y simétricos de llaves. Lo mismo que hace un servidor, porque todo lo que haga, por lo general, un servidor a nivel de lenguaje se puede realizar. Vamos a suponer que yo no voy a implementar eso porque estoy usando WordPress. Entonces, ¿cómo va a viajar la data entre el cliente y el servidor? ¿En texto plano o con HTTPS? Todo el mundo está comprando certificados SSL. Nosotros no vamos a hacer la excepción. ¿Cómo vas a aplicar el SSL? ¿Lo vas a aplicar a nivel de certificado o lo vas a aplicar a nivel de mensaje? ¿Qué pasa? Cuando tú usas IP Security y tú vas a viajar en una república, tú por lo general puedes cifrar parte de lo que viene siendo el paquete de IP3. O tú puedes hacer lo que viene siendo criptografía independiente para cifrar tu mensaje. O simplemente usas lo que viene siendo CCL-SL. Listo. ¿Qué criptografía estás usando? Eso se lo dejo a los criptógrafos en el momento.
Y sigamos a la última parte. Lenguajes. ¿Qué lenguaje estoy usando? A nivel del front-end, vamos a suponer que ahora WordPress está usando, o siempre ha usado jQuery, por decir. Vas a usar librerías de terceros. ¿Por qué? Porque hay una parte donde nosotros en el desarrollo seguro debemos ver qué dependencias están asociadas al desarrollo que nosotros estamos haciendo. No solamente el código que tenemos en físico, que es muy importante para eso el SaaS, la herramienta SaaS es para mí la más vital cuando tú estás empezando en el desarrollo seguro. Pero una parte que todos dejamos por fuera son esas librerías que tenemos en terceros. Por ejemplo, las famosas jQuery, las famosas librerías de Google de integración, las famosas librerías de modulado, de Angular, de controles y más. Ok, tú vas a estructurar tu UCJSON, estructura de datos, o sea, intercambio de datos, perdón. No, le vamos a decir que no, porque simplemente un Word puede elegir. Ahora, ustedes me dirán, ok, pero eso lo puedo hacer yo porque solamente el lenguaje, solamente una página. Eso no me cuesta a mí sentar a las personas y hablar sobre qué pasa en el sitio web. Sí, pero no. Porque una vez, si tú terminas tu modelo de amenaza, ¿qué? Tú no hiciste un modelo de amenaza. Tú lo que hiciste fue un levantamiento de información. Para completar un modelo de amenaza, nosotros tenemos que relacionar las cosas como están en el mundo real. Por ejemplo, sabemos que una página PHP, por lo general un WordPress, tiene una base de datos MySQL. Y esa base de datos MySQL, nosotros indicamos cómo está conectada, los activos que va a tener. Nosotros sabemos que la base de datos va a guardar los datos de la tarjeta de crédito y algunos clientes. Y sabemos que va a guardar la información de la tarjeta de crédito. ¿Qué sistema de autenticación va a tener MySQL? Por lo general la gente le coloca un username y un password. Si no es que viene integrada, pero seleccionemos esa opción. ¿Y cómo van a llegar los datos? Pongamos que los datos viajan a través del canal SSL HTML. ¿Listo? ¿Qué me molesta a mí cuando yo estaba en grupos de desarrollo en grandes compañías de gran nombre a nivel mundial? Que a nivel mundial ellos se concentran en que solamente el componente que tú estás haciendo como tal o el desarrollo seguro termina a nivel del aplicativo. No, comprende la base de datos. Y no solamente comprende la base de datos de lo que tú estás haciendo. Tú también tienes un web service. Y el web service es lo mismo, definir en qué zona va a estar activo, los activos que va a manejar. ¿Qué tipo de servidor o qué tecnología está usando el servidor? Nosotros ya dijimos que era PHP. ¿Cuál va a ser el modelo de autenticación al servidor? ¿Va a manejar criptografía de secreto de mensaje? Esperemos que sí. ¿Cómo vas a manejar la sesión? Transportar la data, como decíamos con la base de datos. ¿Vas a procesar, subir archivos? Mejor dicho, ¿vas a procesar documentos XML o vas a procesar una subida de archivos? Vamos a suponer que le vas a pasar documentos XML para algunos comandos. ¿Y qué lenguaje y framework va a estar usando la aplicación? Bueno, dijimos PHP. Dijimos que sí iba a manejar algo de estructura de XML. Ya tenemos definidos los tres componentes. Pero no es solamente definir los componentes, porque es un diagrama UML que ha ido a lo que viene siendo seguridad. Y los diagramas UML siempre tienen algo importante, que es cómo viajan los datos o el flujo de datos a través de él. Si yo digo que la página PHP tiene que mandar datos a la base de datos SQL, yo simplemente defino
Digo, desde PHP Web hasta... Perfecto. ¿Qué activos vas a mandar? Porque ahí es donde vuelve a entrar el compliance. Yo digo que los activos que vas a enviar son tarjeta de, datos de la tarjeta de crédito y datos del cliente. Listo. Ahora, la página PHP también va a hablar con el web server. Veamos nuestra relación y en este caso vamos a decir que nada más manda customer data. Ah, claro. Perdón, marqué mal. Listo. Esto es un diagrama UML de cómo va a interactuar los componentes. Nada más que eso, y es un concepto de hace 10 años o más de la diagramación. ¿Qué nos genera esto a nosotros? Claro, si nosotros queremos ver los artefactos, notificaciones son cualidades de... para ver, por ejemplo, qué componentes de compliance se le han aplicado a cada uno de los componentes. Pero cuando tú ya tienes tu arquitectura, que era tu diagrama, tú empiezas a desglosar lo que es tu modelo de amenaza. Y tu modelo de amenazas viene desglosado por riesgos. Era por eso que estábamos viendo los listados de riesgo al inicio, la calculadora de riesgo. Todo eso se tiene que mezclar y generarnos por componente vulnerabilidades relacionadas a listados, ¿verdad? Con un manejo de riesgo o un riesgo calculado. Y por lo general, algunas de ellas te dan una referencia de dónde ir al listado que ellos están haciendo referencia. La trazabilidad es porque no solamente nosotros tenemos que ver esto en la fase de diseño. Y siempre hay gente que me dice, yo uso el tremoding, y he pasado por compañías de comunicación, me dicen, yo uso el tremoding para hacer el pentesting. Terrible, terrible. Hay otros que vienen y me dicen, el tremoding es importante, hágalo... hágalo a mano, pero nada más lleguemos hasta el código. No, señor. Un modelo de amenaza es modelar toda la amenaza de los posibles componentes que están dentro de ese diagrama que vimos. Ahora, la trazabilidad, bueno, es simplemente cuando nosotros ya asignamos. Entonces, ¿por qué es importante los conceptos que leí anteriormente? Mira, vulnerabilidades es una cosa, los listados que vimos, otra, los compliance, es para el manejo de data. Y los estándares o los TOC que vimos, son para darle una categoría a eso. Englobar todas las cosas que encontramos dentro de un listado, ya sea el listado CAPEC, ya sea el listado CWE, agrupar en base a un TOC, como el OWASP TOC 10 y el OWASP 25. Entonces, lo demás que traen las herramientas es asignación, las acciones que puedes hacer, si aceptas el riesgo para salir a producción, si es una nueva vulnerabilidad, cosas que tendrías que hacer a nivel de gerente, ¿verdad? Si vas a bloquear esto para que ningún usuario lo use, o vas a aplicar un nuevo control. Sigamos con los controles, porque me quedan 5 minutos. Para los controles, recuerden que habíamos mencionado los estándares, o en la primera charla vimos el ASBS de OWASP. Entonces, ¿qué controles debo hacer? Bueno, él me dijo que en base a los riesgos calculados, yo tendría que implementar los siguientes controles. Y los siguientes controles, por ejemplo, para hacer una relación más justa, nosotros estábamos viendo aquí mi SQL sensibilidad de data. ¿Qué vamos a agregar para la sensibilidad de datos en mi SQL?
Oye, mira, restringir el acceso usando llaves criptográficas desde la entre la aplicación y nosotros. La base de datos. Generar strong fuertes llaves de criptografía, no usar sistemas de criptografía o codificaciones de ellos. Encriptar la data entre el cliente y el servidor. Entonces, los controles te los da por lo general parte de lo que es el compliance cuando tú viajas, y lo otro son las guías que les había mencionado anteriormente del ASBS y los otros listados. Entonces, tú aquí abajo, si ves el ID, un inequívoco, él te va diciendo a qué listado o compliance o viene representando la remediación. Los riesgos de datos, pillas enteramente a nivel de cómo los datos viajan entre uno y otro. Y eso sí ya tiene que ver con el estándar PCI, porque es lo único que estábamos hablando. Y el customer data, que dijimos que sí iba a aceptar datos de clientes o de las personas que estaban dentro de la aplicación haciendo transacciones. Entonces, lo que él te permite a ti es hablar de eso, de los riesgos asociados al compliance. Y por lo general, lo que viene siendo la transmisión de datos, como mencioné. El resumen es simplemente a nivel gerencial, que es algo que también nosotros tenemos que hacer mucho, que es catalogar cuánto riesgo tiene una aplicación, que lo vimos en la calculadora de riesgo de Over, que es una tarea que nosotros tenemos que hacer a nivel de gerencia para ver la factibilidad de sacar algo a producción o dejarlo para un próximo release. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes esto, cuando defines Threat Modeling, yo debería poder identificar antes de que pase el manejo de, por ejemplo, revisar inyecciones SQL Injection en un aplicativo. Porque él te va a decir a ti qué tipo de data o cómo vas a, o él va a considerar estándares que consideran lo que es ingreso de data en campo o a través de parámetros URL. Entonces, como él considera eso, lo pone dentro de sus consideraciones a nivel de controles que deberías tomar y riesgos que podrías estar expuesto. Bueno, dicho eso, si tienen alguna otra duda sobre las ventajas de usar tres modelos automatizados y tres modelos manual, les recomiendo que vean la documentación que genera Gartner respecto y cuáles son las ventajas, porque los pone ahí, los pros y los contras. Pero aún más importante son las cosas que creo haber visto que les puede servir. Ahorro de tiempo, no tienes que juntar a todos los equipos de desarrollo soporte en una sala, la herramienta comienza a juntar esa información por ti. No necesitas un experto en compliance al inicio, sí para revisión, pero con esto ahorras tener que juntarlos a todos. Podrías compartir el trabajo a todos a través online y ganar mucho tiempo y esfuerzo. Ahora, si quieren saber más de desarrollo seguro, les invito a revisar mi paper académico, que habla sobre metodologías de implementación de aplicaciones de manera segura en cloud. Y cuando decimos cloud, es cualquier servidor, ya sea un on-premise o público. Y aquí hay muy buenas ideas. Ya tenemos unos cuantos vistas. Y la idea es ayudar. Y bueno, espero que les haya gustado esta charla. Acá les dejo mis datos de contacto y en las próximas semanas podrán ver este video en los canales de YouTube de OWASP Latam y en el mío.